Oigan, pues nos vinimos a comer al Oliver Garden y pues vamos a ver qué pedimos, más bien a cenar. Seguimos aquí con gente ordenada, aquí vamos a pedir unas bebidas, pero pues es buena hora, pero está súper lleno, hay muchísima gente, miren. Está súper, súper lleno. Mucha gente hay, pues bueno, vamos a pedir y ahí vienen las bebidas. Ahí vienen las bebiditas. Al vecino. ¿Quién conoce? Ese va a ser el más famoso de todas estas vacaciones. El Randy. Randy. Randy Time. Vamos a ver, para la comedera. Ahorita les platico cómo nos fue por allá en West Covina. Pues vamos comiendo una ensaladita. Un bolillengues. A no importar. Oiga, feliz cumpleaños para todos los que cumplen años este día. Nosotros vamos a seguir comiendo algo ensalada. Un parcito. Y vamos a Y lo que no te comes, te lo llevas para tu casa. Vámonos, nos va el bebecito. El bebé. El bebé. Ni quisiéramos salir al calurón. Oiga, cuánta gente había. Parecía que estaban regalando la comida al 2x1, pero aquí ni madres que te regalan. Lo que sí es que te sirven muchísimo y no te lo comes todo. Pero bueno, vámonos a ver hasta dónde. A dormir, a descansar, que enteramente. Mira, ya están los aviones. Oiga, y el que dicen que no es buen labrador el que no hace bunda. Y pues nosotros venimos a probar las Barbie Donuts. Las Barbie Donuts. Oiga, yo todo lo que hace uno en un día. Todo lo que va a comer uno en un día. Enteramente. Donuts. Donuts. ¿Para verlas? Está el proceso de cómo están haciendo las donas. Mira, ahí ya salen viendo doradas. Y allá está mi amigo. Saluda, mi amigo. ¿Era mi amiga o amigo? Es una amiga. Faltó un... Hasta asustas, cabrón. No. Mire mi gorrito que ya me puse.
Aquí la estoy viendo todo, mira. Esas van crudas. Ahí está. Ring. The ring. Míralas. Ah, esa es una prueba. Thank you. Ya vámonos. Lo recién hecho estás. No, qué rica. ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días a la hora que nos vayan a estar viendo. Aquí venimos comiendo semillas en el freeway, en el camino. Y vamos directo y sin escala hasta Bakersfield, California. Se llegó el día, se llegó el plazo. Vamos a retomar un poquito de esta primera semana. Fíjense, ya tenemos una semanita aquí en California y paseándonos. Los primeros días pues llegamos a Simi Valley y ahí le mandamos los saludos a la familia Alcalá, a la señora Rocío, a su hermana Yesenia, a sus hijos, a Rubén, a Rocío, a su familia, a todos ellos, porque nos recibieron muy bien en su casa, muy amable, muy bendecido. De ahí nos fuimos al Valle de San Fernando, que recorrimos todo el Valle de San Fernando también paseando para arriba y para abajo. Y pues agradecerle también nuevamente a la familia Alvarado Macías, a los de la quinceañera, que estuvimos ahí con ellos en la quinceañera en Nice, fue. Y también estuvimos en, ¿dónde más? Pues en el recalentado, ¿cómo se le llaman? El after party, o después de la fiesta de la quinceañera. Y también nos fuimos al el domingo al juego de, vea cuánto tráfico, de béisbol, que estuvieron los la consentida de México, los Escamilla. Esta tiene calor. Y estuvimos allí. Después, pues vamos, después fuimos a West Covina, estuvimos en el Valle, en Benares. Hemos estado recorriendo y disfrutando estas vacaciones que son muy importantes para mí, y saludando a tanta gente bonita. Pues bueno, desde el domingo ahí en el béisbol, saludamos a infinidad de gente desde Palmas Altas, la gente de Río Florido, Río Frío, de Jumulquillo, Comulco, San Juan del Centro, gente del Cargadero, del Yeje, mucha gente de otros estados, de Jalisco, de Zacatecas y de todos los lugares que nos hemos topado, a gente, a los paisanos que vienen aquí en busca del sueño americano. Pues para no hacérselas tan reburujadas ni nada de eso, pues agradecerles. Les digo que ya venimos aquí en carretera, y pues el día de mañana vamos a una fiesta, vamos a andar enfiestados, vamos a pasearnos, a eso venimos, a disfrutar, echarnos un buen baile. No tomamos hasta el mayo, y vamos a estar en una kermés que están organizando la misma gente de Santa Rita. Pues bueno, vamos a estar ahí también en la kermés, para que vayan y nos apoyen, cooperen, disfruten. Vamos a comer esas riquísimas tortas de chorizo de fuera, que traemos el chorizo de fuera el domingo. Vamos a traer ese chorizo de fuera. Van a comerse unas ricas y deliciosas tortas. Y pues nada, era lo que les quería contar. Y ahorita que llegamos más adelantito, pues bueno, vamos a mandarles los saludos, ya que vayamos llegando aquí a Bakersfield, California. Los saludos a toda gente que vamos a ver. Y pues bueno, después acá a ver dónde nos estira la pata. El chiste es de que nos la pasemos a gusto y bonito. Pero bueno, esto es la carretera. Ahí vamos a llegar a como las 3 de la tarde, 3:30 más o menos. Y vamos.
vamos a ver a dónde vamos y a saludar allá, a ver qué hacemos por allá. Así es de que después de este trafiquero, ahorita regresamos y ahorita seguimos mandando más saludos. Le mandamos los saludos al compa Víctor Campos de Resurrection Acto Body Shop. Ahí en sus grúas, que ya tiene también servicio de grúas para en caso de accidentes que aquí han pasado algunos. Y pues él es latino, habla inglés y español, y sobre todo que los servicios que ofrece es de que vienen y lo remolcan, o en caso de accidentes, pues también les prestan un carrito para que usted se pueda mover en lo que le arreglan el suyo. Así es de que pues ahí está, para que lo busquen en Resurrection Auto Body Shop, para que lo busquen en sus redes sociales en internet. Y ahí está. Vamos, vámonos hasta Packers. Ahí están, miren, los carros descomponidos. Llegando aquí a Panamá. Ya estamos, oiga, en la Panamericana, Bakersfield.com.mx. Oiga, también quiero mandar los saludos ahí a los tacos Los Marines, con el gallito Marina, de la gente de Susecacán, Zacatecas, México. Los saludos especiales, a ver si nos vemos a esos muchachones. Y pues ya andamos aquí, ya llegamos, ya estamos aquí, ahí para que los busquen en sus redes sociales como Tacos Los Marines. Muy ricos tacos de asada al pastor, de pollo, recomendados. Y también pues vamos a ver a dónde llegamos primero. El chiste es de que ya se hizo la machaca. Saludos. Y pues todavía andan trabajando, llegamos ahora hasta muy temprano. Llegamos a la hora más temprano de lo que esperábamos, y son las 3 de la tarde. Según íbamos a llegar a las 3:38, pero veníamos a come, come semillas, mire. Aquí están. A más que más, ya plática y plática, y que esto que aquello. Se hizo, pero cortito el tráfico. No, no había. Pero el chiste es ese. Panama Line, ya llegamos. Ahorita los vemos, a ver dónde vamos a estar. Fierro para la Quirós. Saludazos, viejones. ¿Cómo están? Día 2 aquí en Bakersfield, California. El día de hoy, pues bueno, ya es otro día. Ayer estaba súper caliente. Llegamos acá con estos trabajando. Saluda a Mike, a el buen amigazo Edgar Sánchez. Y no es el Bigotón, le mandamos los saludos al otro Edgar Sánchez, el Bigotón. Allá en Venice, los mejores mariscos. Ya tuve la oportunidad de probarlos. Por ahí nos llevó el Topo. Saludos al Topo, que ayer nos trajo y se regresó. Se fue para Hesperia. Los saludos especiales. Y pues bueno, andamos en Bakersfield, California. Gusto saludarles. Y pues bueno, nada, que vamos de fiesta. Nos invitaron a bailar, disfrutar, a tomar y a pasárnosla bien chido con toda la gente que va a venir de diferentes partes de la región de la Unión Americana, pero la gente que es de Santa Rita, gusto saludarles. Y también el día de mañana los esperamos en la kermés, donde dicen que va a haber de todo un poco. Allí los esperamos para que después no digan que no se les avisó. Así es de que por allá el próximo, de hoy en 8 días, también en el potrerito de Bakersfield, California, ya con el Cholo. Los grandes eventos, también va a haber un coleadero. Pues nos vamos a quedar al coleadero y nos vamos a disfrutar. Así es de que pues bueno, nosotros ya andamos aquí en Bakersfield disfrutando de este clima más de 100 grados centígrados, súper caliente. Y pues ahí estamos. Así es de que a ver cómo nos va, cómo nos trata la gente por aquí. Tenemos otros planes, no salieron como uno esperaba, pero si no tenemos el plan A, tenemos el plan B. Saludazos a todos los que están por aquí, a los que vamos a ver más al rato, los que vamos a ver hoy, mañana y siempre. Saludos para todos ustedes, y gracias a Edgarina ahí que nos dio hospedaje en su casa, nos atendió muy bien y pues todavía nos está atendiendo ahí, que nos dejaron ahí un room para mí solo. Ah, no se crean, pues muchas gracias. Los saludos a su mamá, que le mandé un video que estábamos ahí cocinando hoy como la mosca. Estábamos cocinando
chorizo de fuera, ayer. Chorizo de fuera. Ayer nos comimos el chorizo de fuera y comimos muy rico y todo eso. Y pues bueno, ahí les ponemos un pedacito de ese video porque estuvo chido. Le mandamos los saludos allá a su mamá, Juan y Salamillo, a la gente del tanque de San Juan, de Santa Rita y de todos esos lugares. Pues nosotros vamos a la parranda. Quédese con nosotros porque sí, comenzamos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén acompañando. Hoy es otro día, hoy es domingo, hoy es día de menudo, hoy es día de fiesta otra vez, hoy es día de kermés. Agradecer acá a la familia Sánchez, a los papás de la quinceañera Génesis y de los 16 años de Lía, los saludos especiales. Estuvo muy padre la quinceañera a pesar del calorón que estuvo haciendo, pero de ahí en más, toda la gente lo disfrutó, se quedó hasta el último momento, estuvo muy, muy a gusto, cero pleitos, cero borrachera, nadie tomamos, puro baile. Y pues nada, muy bonito. El día de hoy estamos a punto de llegar a lo que viene siendo la kermés y estamos invitando a la gente que se una a esta noble causa y agradecer a toda la gente que vino de donde. Me estoy tomando un cafecito, por eso lo ando saboreando acá. Saludcita a la buena. Y estamos saludando a la gente de Reno, Nevada, la gente de Texas, la gente que vino de otras áreas aquí cercanas a Bakersfield, por ejemplo, Hesperia, Corona, Riverside, Benice, de otros lugares que me puedo acordar así momentáneamente. Pues los saludos muy significativos a la gente que saludamos el día de ayer. Cansado, oiga, yo me cansé porque el calorón como que lo agota uno muy rápido. A pesar que estuvimos hidratándonos mucho, 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 con mucha agüita. En sí estaba además de caluroso. Hoy creo que va a estar igual. Pero te hablan acá. Pero a ver qué sucede. Tú contesta. Entonces, a lo que les quiero decir, pues agradecerle infinitamente a toda la gente. El día de ayer hicimos una colecta en mi cachucha, gracias a, ¿cómo se llama el otro? ¿El quién? Caraplana. El hermano. El hermano de Caraplana, que le dice, híjole, ¿cómo se le dice? ¿El polvorón? Sí, creo, ¿no? El polvorón. Bueno, si es que sí, ahí corríjame. Nomás así él me dijo, toma. Estaban ahí juntos y ya yo iba al baño. Entonces ya nomás les platico. Dice, yo sé que traes muchos proyectos y pues aquí te queremos alivianar. Y ahí había como 4 o 5 que estaban ahí con él. Dice, ten. Dice, hey, pues yo voy a sacar un billete. Y estaba él, de los que me acuerdo. Estaba el Caraplana. El Polvorón. Estaba el Topo. Estaba, ¿qué más ahí va pasando? Tranchete. Eran poquitos, pero les mando un saludo porque de esos poquitos juntamos $639.
y esos van a ser para lo que yo estoy recaudando, porque eso es punto y aparte. El atrio, aunque unos dicen que no quieren cooperar para el atrio, no le hace, lo vamos a hacer, porque es importante, es indispensable y no cabemos. Y además no se le da un uso como se le debería de dar. Entonces es necesario rehabilitar esa parte del atrio. No tiene nada que ver con la iglesia por dentro, ni los años ancestrales que tiene, porque luego dicen que tiene más de 200 años, lo tiene, y hay que preservar ese patrimonio cultural de la humanidad y de la religión. Pero por fuera hay que darle una manita de gato. Se puede. Haga de cuenta cuando usted se pone las pestañas postizas que cambia. Así la queremos poner. Entonces, eso vamos a hacer. Si usted nos quiere apoyar, con todo gusto, porque es el próximo proyecto 2025. Ya lo tenemos. O sea, ya es lo que vamos a inaugurar el próximo 2025. Y pues tiene que apoyarnos, porque si no nos apoya, de todos modos lo vamos a hacer. Y si nos apoya, pues más fácil lo vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, estas kermeses que traemos es para la funeraria. No hay que confundir una cosa con la otra, ni la A con la B, ni la C con la A. Vamos a llegar aquí al food mart y ahorita regresamos. Ahí van estos canijos que andamos siguiéndolos. Ahorita regresamos y vamos para allá. Punto. Oiga, pero qué bonito está por aquí. Miren, estos son puros huertos, árboles, ¿cómo se les llama? No sé, aquí el fil o lo que usted conozca. Creo que son de almendras y de fresas y ciruelas. Ahí se dan los plátanos aquí y todo esto, las piñas y todo. Entonces, les cuento y les platico que retomando así, recordando quién más aportó, Temo, le mandamos saludos a la gente de Reno, Nevada. El Coyote también nos echó por ahí un billete, Temo. César La Tartanilla, también le agradecemos. De los que me acuerdo, pero fueron literalmente muy poquitos, me junté en dos bolitas, pero eso fue a razón del polvorón. Entonces, pues yo les agradezco. Mucha gente que no va a venir, que se caiga con su donativo, porque acuérdense que es para el beneficio de todos nosotros. A lo mejor ahí nos van a cafetear y uno no sabe, entonces hay que echarle ganas más. Ahorita vamos a platicar con los que andan por delante para que ellos vean y se motive la gente. A veces los comentarios salen sobrando. Créanme que si yo les contara tantas y tantas anécdotas e historias y pláticas que tengo con todos y cada uno de los que se arriman conmigo, buenos, malos, críticas, yo los absorbo, los reconstruyo y les doy vueltecita, porque si me voy a lo negativo, pues no anduviera aquí, créanme. Entonces ando porque me queda, y esos $639 me voy a ir a Las Vegas para que no tengan pendiente. Entonces ya si amanezco como allá en Las Vegas, es de allí. Entonces, pues después no digan que quién me costea los gastos, ¿verdad? Porque luego a veces hasta se preocupan mucho. Pero acá está uno de los que siempre nos raitea gratis, sin ninguna nada, de verdad que. Sin darle yo para la gasolina, sin decirle nada, él nomás dice que hay que hacer, ¿dónde estás? Él vino ayer, me dejó, se fue, no antier, el viernes, regresó ayer, aquí anda conmigo. Agradecerles a todos los que nos ofrecen su casa, de verdad que yo quisiera quedarme un día con uno y otro con otro y con otro y con otro, y pues no se puede, pero andamos paseándonos, que es lo importante. Pero por eso son estas reuniones, para volvernos a saludar. Y yo ayer saludaba a gente de Michoacán, gente de Honduras, gente de. ¿De dónde es la señora? Tampico, Tamaulipas, ¿dónde? No me acuerdo. Pero mire, ya llegamos, ya vamos a llegar aquí al rancho de los olivos. Sí, no los olivos, no, los eucaliptos. Yo soy muy bueno para cambiar el nombre. De hecho, a la quinceañera le decía Lea en vez de Lía. Pero hay un sorry, dijo el gabacho, I'm sorry, porque sí, se me tanta gente que yo quiero recordar y quiero decirles, pero pues no, estamos a escasas 10 de la mañana, con unos minutitos llegando puntuales, a ver cómo está aquí el asunto. Pues ya llegamos, quédese con nosotros porque esto se va a poner muy bien. Entonces, pues bueno, yo les decía que agradecerles a todos los que aportan, sin importar que.
qué tan grande sea la necesidad que tenemos, porque a veces es mucha, a veces es poquita, pero todo es para una noble causa y para su misma gente de Santa Rita, de su rancho. Yo no me llevo nada, yo no me cojo nada con nada, con eso no tengan pendiente, porque muchas de las veces no duermen. Y miren, yo duermo tan feliz, tan a gusto, y ustedes preocupados que cómo me voy a ir, que quién me va a recoger. Yo tengo siempre dos planes, si no cabe el A, vámonos con el B, y si no es el B, vámonos con el C. Entonces, a mí no se me dificulta, no se me duerme, y si se me duerme es por pendejo, pero créanme que para inteligentes nos pintamos solos. Así es de que usted descanse, duerma tranquilo. Yo sé que no se acongoja ni nada de esas cosas, pero muchas de las veces sí les preocupa mucho que cómo le hago y que quién me paga. Mire, rancho Los Eucaliptos, ya llegamos. Ahí la gente se está acomodando. Vénganse al menudo porque las trocas están al 3x1. Hay estacionamiento adentro, pero pues aquí están descargando. Ahí vemos al Jerry que trae la birria, al tranchete, todos los que van a estar cooperando. Ya estamos aquí, quédese con nosotros y ya llegamos. Agradecerle a los muchachos de Rancho Los Eucaliptos por prestarnos este lugar para llevar a cabo la kermés. Y pues nosotros vamos a llegar, nos vinimos muy cómodos. Yo ayer me cansé con las botas, ahora vengo hasta de guarichi como los del rancho, porque en serio que estaba haciendo un calorón. Y pues bueno, aquí están las mismas mesas, las sillas donde se va a llevar a cabo todo este gran evento para recaudar fondos para la funeraria. Recuerde, y les vuelvo a decir, que todos estos gastos se va a quedar una persona responsable para hacer lo necesario aquí. Agradecer a la gente de Santa Rita que también anda ya por allá vendiendo las tortas de chorizo, haciendo cosas importantes. Entonces, pues bueno, esta es la revoltura, el movimiento que hay, y nosotros ya estamos aquí. Quédese con nosotros porque vamos a comer menudeish. ¿Cómo están a toda la gente que hace posible? Aquí al Carrillo, a la familia Carrillo. Valadez, Orozco, Sánchez, Hernández, Román. ¿Quién más? Chávez, ¿cómo estás? Oye, bien, porque ayer te me perdiste. Manda los saludos porque después. Aquí me quedé, ya ver que amanecí. Amaneciste dormido con la botella, güey. Mira, aquí la traigo. Oye, pues los saludos, carrocero, ¿cómo estás? A todo el rancho, que aquí andamos colaborando para la. ¿Qué trajeron ustedes? El menudo, ¿verdad? Menudo, ya está el menudo ahí calientito. Ah, ok, es lo que. Me dormí como a las. Toda la noche estuve haciendo el menudo. Cosiendo, digo. Cosiendo, ¿sí? Las patas y cosiendo. Oh. Nota del menudo, ¿no? Sí. Oye, manda los saludos allá a la gente de Santa Rita. Allá a mi hermana, la nuera. Ah, ok. A todos los que me conocen, ¿no? Que están ambos. Claro que sí. Ganas. Bueno, gusto saludarles y ánimo. Que ánimo. Sea. Todo para bien. Todo para bien. Y pues para los gastos que se van a venir muy, muy fuertes, porque yo creo que unidos lo vamos a poder lograr más pronto lo que tienen por ahí programado, ¿eh? Entonces, pues bueno, gracias. Muy gracias, y pues vamos a saludar aquí a toda esta gente que nos acompaña. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Vamos a llegar, vamos a estar aquí a ver qué acontece. Vamos acá con toda la gente. Y bueno, vamos a platicar acá con una pieza importante dentro de lo que viene siendo este proyecto. ¿Cómo anda, Lupillo? Que viene desde Reno, Nevada, ¿verdad? Desde Reno, Nevada, aquí estamos. Sí, venimos a echar la mano para buscar fondos para lo que estamos, para el propósito de la sala de relación. Claro. Y aquí estamos en Bequesfío. Ajá. Para invitarlos a todos que se vengan ahorita, que nos echen la mano, vénganse a comer. Comen y se van, más suelten la billetita. ¿Eh? Pero se van a ir bien, bien llenos, de panza llena, sí, corazón, sí, contento, sí, y nos van a estar apoyando. Llenos y contentos. Sí. Y aquí estamos. Ven. Oye, ¿algún agradecimiento, saludos? Aprovechamos para todo esto. La gente que no va a venir y que quiera aportar y colaborar, ¿cómo vamos a trabajar con este asunto? Sí, se requiere mucho. Bueno, el proyecto que tenemos es muy importante, muy grande. Bueno, yo lo miro escandaloso, pero pues, ¿sí? Entre todos, poquito nos cuesta. Ok. Poquito cuesta, entonces. Pues vamos a echar la mano y vénganse, y aquí estamos. Claro que sí. Y dentro de 8 días, ahí lo esperamos en el potrerito.
ahí con el Cholo. Claro que sí, entonces si no pueden venir hoy, pues el próximo sábado. Hagan el esfuerzo. 14 de septiembre, ahí los esperamos. Hoy es dominguito, pues bueno, que tanto, a unos días de iniciar. Se va, pues, se va a poner a reventar. Claro, esperamos que. Esperamos, ojalá y la gente sea, nos apoye y se vengan. Y que sean los máximos, entre más, menos, más gente vaya, menos podemos hacer proyectos o más, como quiero explicarlo. Entre más gente, se va a juntar más dinero y más pronto podemos lograr las cosas, pues para ahora sí que recaudar estos fondos. Y menos eventos podemos hacer, y si hacemos 10, 15, no le hacen los que sean. Y si hacemos 3 o 4, pues el chiste es juntar la cantidad que sea requerida. Gracias, Lupillo. Precio de lo que queremos. Así es, gracias. Gusto saludarte. Y acá de este lado tenemos a... ¿Cómo andas? Al puro 100. Ay, eres el más bailador, cabrón. Andaba como trompo. Ya te vimos. Con la cuerda. Oye, te dieron mucha cuerda, ¿eh? Sí. ¿Qué traes ahí en esa bolsa que me dijiste que me traías desde? Un durazno. Ah, mira qué chulada. Gracias por ese detalle. Ahí te mando también, manda los saludos a todos los que te van a ver aquí, allá en Sacramento y en Jerez, en todos lados. Saludos para todo México, especialmente para Fantasita, que es nuestro rancho, Jerez, que es nuestro pueblo. Saludos para todos los que nos estén viendo y pues les deseamos que estén bien todo en... físicamente, y a los que estén mal, pues que Dios les dé una ayuda en su cuerpo, y si ocupan algo físicamente, pues que Dios los ayude a recuperar su salud y todo eso, ¿verdad? Bueno. Y pues los esperamos para el 8 en el Potrerito. Se va a poner bonito y va a ser un evento familiar. Un evento familiar y... va a haber gustos, va a haber comida, va a haber muchas cosas que ahí los esperamos a todos los de Santa Rita y Rachos y convecinos de lo que es Santa Rita y todo Jerez, y aunque sean otros estados, ahí los esperamos. Si anoche se puso bueno el baile, el próximo sábado va a estar mejor. Si anoche andábamos sudando, ese día vamos a deshidratarnos. A derretirnos, ¿verdad? Hey, gracias por los duraznos. Gusto saludarte y vamos a conseguir. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Ánimo. Gracias, y era nomás. Vamos a ponernos un duraznito. Pues yo pedí aguas de horchata, ya la compramos, ya estamos tomando lechita, está muy rica. Vamos a mandar los saludos a la gente del Salitre, la gente de Reno, Nevada, la gente que nos acompaña, que ya se van, a la familia Santos Navarro, que vinieron a acompañarnos aquí, gente del Salitre, Tepetongo, Zacatecas, a la gente de... ¡Hey, chicas, saludos! ¡Hey, qué guapas! ¿Cómo están, viejones? La gente que viene de Reno, que ya casi se anda yendo. No, pero consuman, coman antes de que se vayan, para que vayan bien almorzados, que Dios los ayude en el camino. A la gente que nos acompaña, los saludos a Blanquita, a la cuñada, al cuñado acá, la hermana, andan ahí, compren, ya están las aguas frescas. ¿De qué? De horchata. ¿Y la otra de qué es, muchachas? De limón. De limón, ahí está, de horchata. Están bien ricas. Ya aquí ya la tengo, para que vengan a probar. Y pues... acá están las gorditas que van a estar aquí en un ratito. Y de este otro lado ya están ahí los tickets. Acomódense, muchachos. Las tostadas jerezanas no podrían faltar. Ándale, buen provecho. Gente de Reno que nos acompaña, que ya andan agarrando camino. Buen provechito, disfruta. Mándale saludos a tu hermana. Para mi hermana Blanca, para mi hermana. Ah, ok. Ánimo, gracias por acompañarnos, por venir. Gracias. Y ella nos invitó al agua, quiero aclarar las cosas como son. Nos regaló un agua y pues miren, acá los muchachos ya están formados. Porque hay menudo, hay gorditas, tamales. Ya comí tamales, están muy ricos. Miren, ahí la gente con sus tiquetes, acá están. ¿Cómo andan, muchachos? Gusto saludarles, ánimo. Pasen al 100, al 100 y pasaditos. Ahí están las aguas, sodas. Acá están, ¿qué tanto venden? Saludos, viejón. Dice cervezas, micheladas y de todo. Saludos acá a la gente que nos acompaña en la Barra Mix. Saludazos. No
para los cantineros. A los voltean, muchachos. Cantinero que todo lo sabe. Ánimo, gusto saludarles. Y pues bueno, aquí esto apenas comienza. ¿Quién conoce? Los callos. Mira, ¿qué onda? ¿Cómo está? El Randy. ¡Hey! Mira, anda al 100, ¿Qué hubo, hijo? Hola, bebé. Hola, ¿cómo andas? ¿Viniste a la kermés? Pásenle, bienvenidos, Gusto saludarlos y vamos a comer, a consumir, a disfrutar. Gusto saludarles. Saludos a todos los muchachos que nos acompañan de este lado. Y acá están Tacos Los Marín, que nos acompaña. Oigan, pues acá están, miren, taquitos. ¿De qué va a haber? Asada, ajá, pastor y quesavirrias, ¿no? Asada al pastor y quesavirrias. Aquí están. Tacos 2x5, quesavirrias a 5 dolaritos. Pónganlos acá en el árbol y por aquí va a haber cilantro, cebollas, guacamole, salsa roja, verde, limones y de todo. Agradecer acá a Gallito Marín que se dio cita de acompañar acá a la gente de Zacatecas. Él es de Susticacán, pero para que lo acompañe en Tacos Los Marines desde Bakersfield, California. Saludos y pues que siga la fiesta aquí en Reno, Nevada, en Bakersfield, California. Y pues bueno, esto apenas comienza. Saludos y gusto saludar a toda esta gente que nos acompaña desde Becker. Saludos y que siga la fiesta. Oigan, vienen llegando. Ya va a estar en unos 5 minutos. Oigan, a esta gente quiero agradecerle que viene desde Madera, California, a saludarnos, a conocernos, a apoyar, a consumir, a disfrutar en esta bonita kermés. De verdad, ¿cuántas horas hicieron para venir aquí? Dos horitas. Bueno, pues gusto saludarles. ¿De dónde son ustedes? De ahí de... Primero tanque del charco, del, es más charco, conocido como el charco. Como el charco. Los saludos a la gente del tanque de San Juan. O arriba el charco, dicen luego, ¿verdad? A su esposo que viene siendo, ¿de dónde él es? Mi esposo es de Michoacán. Michoacán, la gente de Michoacán. Gusto saludarlos. ¿De mero dónde? De la Piedad, Michoacán. Los saludos y pues bueno, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Disfruten que están tomando un agua de horchata, ¿o de qué es? Agua de horchata. La mejor una. Yo no cambio la peste y por nada, que re mala. Oigan, aprovechamos para mandar los saludos a la gente de allá del tanque de San Juan. Sí. Saludos para toda la familia que se encuentra, algunos todavía por allá. Saludos, okay, para todos, y se cuiden y estamos bien. Gracias. De este lado, un saludo para su familia también. Para mis hijos en Orosi y a mi hermana en San Nicolás, que ahorita está de fiesta. Ah, sí. Y a toda la gente que nos conoce, un saludo de parte de todos nosotros por acá. Gracias, gusto saludarles. Y no me despido ni nada, pero échenle ganas, vayan a ver qué consumen de este lado. Miren, no nos vamos, pero acá está otra de nuestras amigas. Gusto saludarle. Gusto es mío verlo. Saludos para todos los de Santa Rita, también para todos los de lo de Nava, que ya pertenezco más a lo de Nava que Santa Rita. No le hace, estamos pegados. Pero ya estamos casi juntos ahí. Juntos ahí, a gusto. Y vamos a hacer grandes proyectos con lo de Nava, ¿eh? Traigo un proyecto muy importante para lo de Nava también. No crean que los dejo en un lado ni se me olvidan. ¿Cuál es su nombre? Verónica. Vero, qué bueno. Gusto saludar. ¿Usted de dónde viene? ¿O vive aquí en Becker? Que sí. Ah, ok, pues aquí. Traigo estas niñas. A ver. Y ella viene a vender sus manualidades, sus pulseritas. Hechas a mano por ella. Ok. De Santa Rita. Ok, pues ahorita te vamos a ayudar a vender esas pulseras. Ok. Y yo traje postres de todo para que... Ahí también me haga un poquito de publicidad, porque también hago para vender. Pues díganos de una vez, ¿qué tipo de postres trajo? Traje arroz de leche, gelatinas de mosaico, de leche, de agua. También hacemos de tamales, comidas diferentes. Oh, ok, aquí en el área de Bakersfield, sí, ¿verdad? ¿Cómo la conocen usted o tiene algún número telefónico para que le marquen, le llamen, para que la gente que ocupe alguna gelatina para una fiesta, comida, tamales, la pueden contactar? Solamente con el número de teléfono. Díganoslo, ¿cuál es?
área 661-558-9608. Okay. Estamos a sus órdenes. Cuando gusten, ahí estamos. Y muchas gracias a todos. Ok, y a ver, muéstrame tus pulseritas, ¿tú las haces? Sí. A ver, ¿cómo te llamas? Kimberly, ¿cuántos años tienes? 10. 10 años, muéstramelas, a ver, mira. Vamos a mostrar que ella va a estar vendiendo estas pulseritas aquí también para toda la gente que nos va a estar acompañando. Pues ahorita las ofreces también, hija. Vamos ahí mesa por mesa para ofrecer todas estas manualidades que haces tú, ¿verdad? Ánimo, y Kimberly te llamas, ¿verdad? Un saludo también acá a tu hermana, ¿tú cómo te llamas? Ashley y Kimberly, qué bonita. Saludos a la gente de Santa Rita, a la gente de Lo de Nada y a todos los que te van a estar viendo, Ashley. Gracias. Vamos a vender, vamos a disfrutar. Mira, la gente viene llegando, disfrutando, y la gente está comiendo unos ricos tamalitos. Buen provecho acá a nuestras amigas que están comiendo poco a poco. Se van llenando más a las mesas. Muchos allá formados. Ya vimos a Rosa, al Aguacate, a toda esta gente que nos está acompañando, a la familia Valadez, a la familia Hernández, Sánchez, Román, Orozco, a todos y cada uno de ustedes. Gusto saludarles y enhorabuena. Gusto saludarles y que siga la fiesta, que siga el convivio, la comedera y todo lo que acontece en esta bonita mañana desde el rancho Los Eucaliptos en Bakersfield. Gusto saludarles. ¿Qué? ¡Hey, tómenle! ¡Los veo secos! ¿Cómo andan? Salucita, manden un saludo, viejo. Un saludo para la familia. Pues sí. Familia González. Ándale. Así sí. A Lucero, a Adriana y a mi mamá. A Lucerito, Adriana y a tu mami. Los saludos especiales hasta Santa Rita. Los saludos a la familia Cerceda González. Desde Rino. ¿Tú vienes de Rino? Sí, ¿verdad? A Calieri, que ya no puede con ese. Acá a nuestro compa, saludos a la familia del Durazno, a Santa Rita, acá a ¿el Durazno? A Teo. Sí, ¿verdad? Santa Gertrudis. Y a toda la gente que nos acompaña. Buen provecho, que están comiéndose unas tostadas, un menudito. Acá al Coyote. Saludos, viejo. Gusto saludarte. Ánimo. Buen provecho a la gente de Rino. Salucita. Y gusto saludarles. Vamos a continuar desde la kermés aquí en Bakersfield, California. Gracias por todo, gracias por tanto. Mire, cuánta gente. Vamos a saludar a Rosa y a todos los que nos acompañan esta mañana. Al topo, a Gallito, vamos acá a mandar un saludo con Gallito. Venga. Bueno, estamos aquí con el Gallito Marín en Tacos Los Marines, para que usted también lo pueda contratar para cualquier evento, para en este caso como nosotros aquí en esta, miren, haciendo unas quesadirrias, y también para que usted lo contrate para las kermeses, para cumpleaños, bodas, bautismos y lo que usted nos acompañe. Gallito, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí estamos en Bakersfield, en la kermés de la gente de Santa Rita. Ok. Aquí estamos haciendo tacos. Y pues ¿de qué traes? Tacos y quesadillas, ¿de qué y de qué? Sí, ahorita traigo tacos de asada. Ok. De pastor. Y quesadillas de birria, de asada y de pastor o quesadillas. Ok. Y también nos cuentas que también haces mulitas y haces otras cosas, sí, ¿verdad? Lo que quiera el cliente. Y no nomás de estos ingredientes, también puedes agregar otros ingredientes en la taquiza. Sí, ¿de sí, qué también puedes hacer? De lo que el cliente pida. Ok. Y pues bueno, para toda el área de aquí de Bakersfield y ¿dónde más? El área de San Fernando. De San Fernando. De Pander y Lancaster. Ahí le búsquelos en su página de Facebook como Tacos Los Marines. También al teléfono 661-444-0632 para que usted pueda contactar, cotizar. ¿Desde cuántas personas puedes hacer tus taquizas? Ya, pues el límite son 50 personas. ¿No? De 50, sí. 100, 100, 60, ya, 80, ya 200, hasta que el cliente pida, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues bueno, aquí estamos viendo que está preparando una quesadirria. Y unos taquitos, tenemos que probar, bueno, yo ya he probado, ya tuvimos la fortuna de estar hasta en su casa, en uno de, ¿qué fue, su cumpleaños o qué festejábamos, Gallito? Sí, el de su esposa, ¿verdad? Hace, justamente en este mes de septiembre va a cumplir años, sí, sí me acuerdo, por allá que el 26, el
24. El 24, no andaba tan arrado, los saludos especiales, pues, de antemano, pues, bueno, ahí están las quesadillas, y tenemos que probar todo esto, pues, bueno, yo estoy uno y uno pa probar, y déjenme les platico que acá están los ingredientes, es el cilantro, la cebolla, le pone pepino, salsa verde, salsa roja, limones, chiles toreados, cebollita asada, y pues bueno, aquí está Tacos Los Marines desde Bakersfield, California. Aquí puede venir usted a cotizar, a comprar, a consumir, y pues nosotros disfrutamos desde casa. Ahí están las quesadirrias, y los puede buscar nuevamente en el Facebook como Tacos Los Marines, y nuevamente su número telefónico 661-440-0632. Tacos Los Marines, mire, a 2x1, pues póngame la capa, ponerle ingredientes. Saludos especiales a todos, y bueno, vamos a comer, buen provecho. Su limoncito, mira nomás, qué delicia, y una que se abriría, no me agarré la mitad porque yo estoy a dieta. Ay, si no se crea. Oiga, tiene que venir a probar, a consumir. Y pues bueno, tiene cotización para todos después de 50 personas. Ahí usted pide su cotización y le va a decir cuánto cuesta. Desde Bakersfield, California, Tacos Los Marines. Allí están en el Facebook como Tacos Los Marines. Buen provecho y vamos a comer. Una salsita, un chile toreado. Su salsita, su guacamole, y buen provecho. Mira más, vamos a comer. Vamos a echarle unos pepinillos a ver a qué sabe con pepino, hombre, pues qué tiene. Y ya sabe, él les platica y les dice que usted puede cotizar y les puede echar cualquier ingrediente, así le puede poner ahora sí que el sazón y lo que usted quiera a sus tacos. Yo con esto está más que suficiente, y les recomiendo y les platico que también pueden hacer los tacos de cualquier tipo de carnes, con pollo, con asada, de carnitas, del pastor, lo que usted quiera, ellos se los preparan. Nosotros vamos a comer y les vamos a recomendar Tacos Los Marines desde Bakersfield, California. Buen provecho, y así vamos a comenzar. Saludos y buen provecho para todos. Taquería Los Marines, miren cuánta gente. Vénganse a comer tacos. Oigan, pues vamos a hacer esas rifas. A ver, vamos a hacer la rifa de primero. La de la botella. Quien haya comprado un boleto de la botella de Don Julio 70, vamos a hacer la rifa al tercer número. Al tercer número, quien haya comprado su rifa de esta botella, al tercer número lo vamos a hacer en este momento. Y aquí están los tiquetes, son unos blancos. ¿Quién quiere sacar el número? Tres numeritos, alguien. ¿Quién? A ver. La botella Don Julio 70. Vengan listos, al tercer número. A ver, dale, sácale. El primer número que está afuera es el coyote, queda afuera. El número con la terminación, últimos tres números, 989, queda afuera. El segundo número que queda afuera, vamos. Y es Manuel Sánchez, queda afuera con el número 229, últimos tres números. Y viene el ganador de la botella Julio 70 es... Manuel Ezequiel Chávez. Ezequiel Chávez, se venga por su botella. Y con el número 014. Pase por su botella, que la haga que nos reparta. Ezequiel Chávez, muchas felicidades. Gracias por apoyar. Gracias por apoyar, y pues bueno, ahora sí, nos vamos a ir con la rifa de las arrajadas. Quien haya comprado, aquí están, en este momento las vamos a hacer. Y va a ser al tercer número o quinto número, ¿qué les parece? El 5 número.
Sí, al quinto número va, ok, vámonos, aquí está, 1, 2, 3, el primero que queda fuera. El topo queda fuera, primer número. Segundo número que queda fuera va hasta el quinto número. Nayeli Fernández queda fuera. Tercer número que queda fuera. Prieto de la Cruz queda fuera. Cuarto número que queda fuera. El Tesoro queda fuera. Vamos con el último y el ganador. A ver, échale acá a la cámara que se están moviendo los números. Vámonos, 1, 2, 3. El ganador es la terminación 922. Últimos tres números, quien los tenga, vean su número para hacer la emoción. 922. ¿Quién lo tiene? Cuate González es el ganador de las arracadas. ¡Ay! ¿Quién es? ¿Usted lo tiene para...? Bueno, se lo vamos a guardar porque así quedó. Es el cuate González el que se gana porque estamos grabando y todo está bajo la dirección. ¿Algún familiar que se las quiera dar, que se las quiera entregar? ¿Alguien que viene de Reno? Pásele. El cuate González, sí, le vamos a hacer la entrega a una persona que viene de Reno. Agradecerle a la gente que nos acompañó. Le vamos a dejar su ticket, sus arracadas. Y van hasta Reno, Nevada. Muchas gracias. Se las entregas, por favor. Ahí está, grabado. Muchas gracias. Todavía hay taquitos y no sé qué otra cosa. Agradecerle infinitamente a todas las personas que hicieron posible todo eso. Hay micheladas para que vayan a comprar porque está haciendo mucho calor. Y vamos a continuar esta bonita kermés. Súbanle a la música. Gracias. Oiga, pues nosotros contarles, agradecerles a todos y cada uno de los que nos han estado acompañando. Esta fue la rifa de una botella. Queda la del cinto pendiente. A ratito vamos a hacer qué es lo que está pasando y vamos a agradecer a todos ustedes los que hicieron posible esto. Saludar aquí a todos los que han hecho posible esta bonita rifa y sobre todo pues bueno, nosotros contarles todo lo que está aconteciendo en esta bonita rifa. Acá vamos a saludar a Mina. ¿Cómo estás, Mina? A Ezequiel Chávez, muchas felicidades por la botella, que lo importante es consumir, comprar y cooperar, ¿sí o no? Manda los saludos, Mina. Ah, pues un saludo para toda la raza de San Pedro que nos va a estar viendo. Sí. Y pues, que no invitamos, ¿verdad? Pero que aquí estamos, que se vengan para el próximo sábado para que me traigan. El próximo sábado va a haber más rifas, va a haber más de todo y así es de que se vamos a aprovechar. Pone bueno el ambiente. Claro que sí. Se vengan a desestresar un rato. Claro, gracias Ezequiel, que se ganó la botella. Un gusto saludarle. Oiga, para que si usted tiene taquizas, tiene comidas, tiene eventos, acá con nuestros amigos, la familia Chávez, que se encarga de hacer tipo de buffet y tipo de todo eso aquí en el área de Bakersfield. Saludos, ¿verdad? ¿Que sí? Muy rica la comida de ir de la quinceañera. Que diga que no, pues que le encargue para que la pruebe, ¿verdad? A Marta Valadez, a su familia, a la gente que nos acompaña, gusto saludarles. ¿Cómo se la están pasando? Gusto saludarles. Ahorita bien. Ánimo, gracias por cooperar, por aportar y por hacer de todo. Ahora con pura agüita. Ah, pero anoche, Alfredo. Anoche, gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes. ¿Cuál calor, cuál nada, verdad? Así es de que, pues bueno, esto es la bonita fiesta que hacemos. Saludos a todos ustedes, gracias por acompañarnos, por cooperar, a Eli Marín, Tacos Los Marines, a la gente que por allá está disfrutando con esta calorona que están haciendo. Y pues bueno, estas fueron las dos rifas que se hicieron. Va a haber otras rifas. Yo creo que esas botellas las vamos a rifar para son botellas de México, están buenas. Yo traje el centenario y todo eso. Así es de que pues bueno, vamos a saludar a todos los que están aquí todavía consumiendo. Y ¿cómo se la está pasando, Chuyín? Nos
vamos a rifar al Frito ahorita. Al Frito Line se rifa. Saquen las aguas. ¿Qué onda? ¿Sí, no? Aguas, sodas y no, todo. ¿Cómo se la está pasando? ¿Qué? ¿Qué dice el Frito? Ahí anda. Sí, que se está haciendo negro el güey. Ando remando, güey. Dale. Dale. Para no. Para que te hace negro. Manda los saludos, Frito. ¡Ay! ¡Qué la chingada! Saludos, Frito. Mira, por agüita. Manda la chingada a todos. Chate una, mi amor. Me dicen los de aquí, hidrátate porque está bien caliente. Sí, sí, no la echamos. No la echamos. Ok, pues todavía hay poquito de todo, pero se ha vendido todo lo que hicieron, desde tamales, ahora sí que... ¿cómo se llama lo que? Muchos saludos a las que saludaron acá, los postres todavía. ¿Qué fue lo que vendieron? El menudo, que ya se acabó, los tamales, todavía hay gorditas, ¿verdad? Ya se está acabando, ya queda muy poquito. Muy poquito, pues el chiste es que haya, ¿verdad? Ahorita queda de quesabirrias. Quesabirrias y taquitos y de todo un poco. Acá, ¿qué están vendiendo? ¿Arroz de leche o qué venden? Sí, ¿verdad? El postre. Miren más, André, pues. Ahí saluditos a todas las cocineras que hicieron posible todo esto. Pues bueno, lo importante fue que se vendió. Acá están vendiendo unos raspados también para los chiquitines, para toda la gente que nos están acompañando, los que hicieron posible todo esto. Gusto saludarle. ¡Hey! ¡Saluda! ¿Está bueno el raspado? Gusto saludarle, no cabe. ¿Verdad? ¿Qué, carrocero? ¿Cómo? Que toda la gente, que qué bueno menudo, que trajeron muy poquito, que faltó. Y todo eso, pero está... Pues faltó porque se acabó. ¿Se acabó? Por eso. Por bueno, sabroso, hicimos el menudo. Bien. La gente quedó bien contenta. Y bien tragada. Con el menudo de Anastasia de la Cueva Ruiz. Sí. Muy contento, muy agradecido por todo eso. ¿Cómo dices tú? Ya está. Eso. Me la voy a comer y ahorita mando más saludos. Ándale, pues. Ya no he comido. Sí, hay que llenar la tripa porque... Sí. Yo tengo que malpasarme. Gracias a las que hicieron, a las cocineras que hicieron posible todo esta vendimia. Y pues bueno, ha sido todo un éxito. Ya acabaron con el menudo, los tamales, todo eso, ¿eh? Y las ganas. A ver, puro Resurrection Auto Body Shop. A ver. Manda los saludos a tus abuelos allá en Fresnillo, Zacatecas, y en dile y arriba el tanque. También. ¿Cómo te llamas tu viejo? Peso Pluma. Ah, el Peso Plumilla. Y puro Resurrection, ¿eh? Míralo. Allá en México. Allá nos vimos en México. ¿Y puro qué? Resurrection. Y los saludos a tu papá, a Víctor Campos, a la familia Campos, a tus abuelos, a todos. Gracias, puro Resur. Sí, saludos. Y pues bueno, nosotros contentos de estar aquí con las gorderas que están aquí todavía siendo gorditas, quesadillas y todo lo demás. Gracias por tanto y por todo. Y los que están todavía comiendo, disfrutando, miren, esto es, fue y será la verbena. Les faltaron las tortas de chorizo de fuera, hubieran sido todo un éxito, pero pues se ha vendido de todo. Así es de que ahí están los saludos especiales a todos los que comieron, consumieron, aportaron y disfrutaron en esta gran kermés en el rancho. Agradecer a la familia Sánchez, Rancho Los Eucaliptos, por toda esta hospitalidad y todo esto que hicieron aquí por nosotros. Muchas, muchas gracias a todos los que hicieron posible toda esta asistencia, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecerle a usted el favor de su atención desde el rancho Los Eucaliptos. Esto fue, será la Kermés 2024. Saludos, nos vemos el Peso Pluma. Nos vemos el próximo 14, sábado 14, en el Potrerito. Ahí sí va a haber de todo un poco. Peso Pluma, saludazos, ahí está. Gracias, sí, buenas noches. Que me diera su botella. Ah, sí. Saludos. ¿Qué se ganó? ¿Las arracadas? Sí, el cuate González se ganó las arracadas. Felicidades. Y el chiste es cooperar, ¿eh? Aquí se hizo la rifa y todo se consumió. Que tenga una excelente tarde. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Bueno, buenas tardes a todos los que están acompañando, los que se fueron. Vamos a hacer este video informativo precisamente para informarle a usted. Primero que nada, agradecerle a toda la gente que hizo posible esta kermés, la gente que vino de diferentes
partes de todo el territorio americano. Agradecerle a las cocineras, a las que estuvieron trabajando, a los que vinieron a consumir, simple y sencillamente su presencia. Muchas gracias. Aquí los que están por delante tienen algo que decirles y pues bueno, más que nada el agradecimiento a todos los presentes y a los que los van a estar viendo la información que les vamos a dar el día de hoy. Lupillo, adelante. Bueno, pues yo lo que les puedo comentar a toda la gente que nos está mirando en este momento, que los tickets, fue por tickets y todo se vendió en una sola mesa, nadie tocó más dinero, todo fue directamente al banco. Se vendieron promedio de $5,105 en tickets. Más. No, es en total. Sí. No, perdón. 4,705. Más una botella que se rifó, que fueron $300. Más las arracadas que se rifaron y fueron $400. El taquero cobró $300. Quedando un promedio total de $5,105, lo que yo le entregué aquí al compañero Álvaro Pérez. Y aquí miro otros $50, que son $5,155, es lo que hay en caja. Pues más que nada agradecerles a todos, que sin ustedes no soy nada. O sea, vamos a trabajar por un mejor Santa Rita, esperemos no sea la última y vamos a echarle para adelante. Y muchas gracias a las personas que nos ayudaron en la cocina, que sin ellos no, también no somos nada. Entonces, y gracias a la gente que vino a cooperar, de un modo y otro, aquí está los 5,155, para que todos sepan lo que se juntó hoy. Entonces quiero agradecerles a todos, muchas gracias y vamos a esperar el sábado que viene. ¿Cómo nos va? ¡Bravo! Y a toda la gente que está por acá, agradecidos, contentos, emocionados. A ver, alguien que quiera decir algo, agregamos. A ver. Se les hace una invitación para el 14 de este mes, pero ahorita también se van a solicitar damas para el viajero. ¿Reinas o qué? En realidad se les agradece la que guste y la que quiera participar. No sé qué expectativas va a haber para las reinas, se van a comunicar con Álvaro. Y en realidad necesitamos que en realidad la gente participa más dándonos la mano y también económicamente, porque se ocupa más mano para lo que se está haciendo. Y en realidad se les agradece porque no es fácil, porque la mera verdad sin manos no podemos hacer nada. Entonces tratamos de ayudar y que nos sigan ayudando y seguir participando. Y demostrar que Santa Rita va para arriba y no para abajo. Y de aquí estamos comprobando que ya son hechos y no son palabras. Así de fácil. Y pues gracias a toda la gente que estamos participando y haciendo unión y haciéndonos más fuerte de lo que no. Pues antes no era, ahorita en realidad estamos uniéndonos. Entonces, muchas gracias por todo y gracias a toda la gente que está participando. Gracias a los... De todo corazón, gracias a todos. A ver, Pancho, ¿qué tienes que decir? Pues gracias a ti, principalmente. Que es el mero mero. Gracias a ti, Alfredo. Sin ti, yo pienso que no se hacen estos proyectos. Y gracias a todos los que estamos aquí presentes y a los que vinieron, a los que se fueron y todo.
Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes. Hace falta más líderes. Yo creo que más que impulsen a la gente. Habemos muchas opiniones diferentes. Cada cabeza es un mundo. Y todos opinan y opinan y opinan. Aquí no se trata de opinar, se trata de apoyar y de sumar, porque muchas de las veces las opiniones que tiene él, yo no las tengo, las que yo tengo, usted no las tiene, pero si juntos unimos esas opiniones, podemos sacar grandes cosas, pero si nomás estamos criticando y diciendo que no se va a lograr, o que eso para qué, o que no funciona, o que no sirve, porque me lo han dicho directamente las personas, entonces les he demostrado cada vez con una y otra cosa, algo que yo sí les quiero decir y que lo tengan en cuenta para que no se vaya a distorsionar. Yo tengo el próximo proyecto 2025, se va a ampliar, escúchenlo, no vamos a desbaratar la iglesia porque nos estaban diciendo que la vamos a desbaratar. Vamos a quitar simple y sencillamente un pasillo, una barda de barandal que da al lado contrario de la iglesia hacia quien vive por allá, diga, ayúdenme. Volteando al frente de la iglesia, sí, donde están los árboles, allí vamos a ampliar ese lugar, es un área verde que no tiene sentido, no tiene uso, no tiene nada, la gente no va a regar los árboles, no van a podarlos, a veces está trochiliento, me ha ido a tocar a mí limpiarlo y hacerle algunas cosas, entonces hay que darle ese uso que se necesita y lo vamos a hacer este próximo 2024, vamos a hacer el que se va a estrenar, le vamos a dar unos toquecitos, yo quiero que ustedes lo sepan y lo tengan en cuenta porque si les vuelven a pedir alguna cooperación, porque el otro día por ahí pusimos que querían aportar o apoyar, es para eso y que lo tengan aquí en cuenta, que muchas de las veces van a decir, pues ¿qué van a hacer? Eso. Se está arreglando lo del atrio, eso ya es un punto, y aparte tengo un grupo de personas trabajando allá en Santa Rita que estamos colectando también con este tipo de ventas, y pues bueno, vamos a hacer grandes cosas. Yo no sé si ustedes ya tengan alguna perspectiva de lo de la funeraria, o en qué tiempo lo quieran hacer o iniciar. Por ahí me decía el profe Rafa, yo platicando con él, que ahora que entre la nueva administración, vamos a platicar con el nuevo presidente y depende de lo que el presidente también nos aporte, nos ayude, porque tenemos que encajar allí el codo para que ellos también nos puedan apoyar. Tenemos que a veces torcer un poquito el brazo para que nosotros podamos sacar beneficio de ellos, porque muchas de las veces no solo lo podemos lograr. Entonces, con apoyo de aquí, de ustedes, de aquellos y de nosotros, yo creo que vamos a lograr eso y más. Y si ahorita es la funeraria, al rato vamos a poner un domo, porque también dicen que un domo, o me están diciendo, entre otras cosas, que también faltan. Entonces, vamos a lograrlo. Yo creo que eso es el partiaguas de muchas cosas. El sábado es lo que continúa y vamos a hacer muchas más. Se los tengo por seguro. Así es de que, pues nada, algo que quieran apoyar a las cocineras, infinitas gracias, agradecimientos. A ver, Lupillo. Va, Lupillo. Tenemos una kermés para el día 29 de septiembre en Reno, Nevada. Ah, ok. El que guste acompañarnos, ahí vamos a estar. Próximo sábado 29 de septiembre, los esperamos prácticamente de este sábado en 22 días allá los esperamos. Y pues bueno, aquí es lo que se hizo en Bakersfield, allá en Reno. La gente que esté en otros estados, que no pudo venir, que quieran hacer un donativo directamente con Álvaro vía Cel o un envío, una transferencia, un depósito. Acá con Lupillo, que tiene su cuenta, o conmigo y todo, como dicen, derechitos, para que es, déjenles digo otra cosa. El día de ayer por allí el Polvorón sacó mi cachucha y entre dos grupitos que estuvimos allí me aportaron para lo que yo estoy haciendo, lo del atrio, y salieron $639. Entonces él lo sacó, yo no pedí nada, entonces pues agradezco a los que 6-7 personas aportaron, infinitas gracias, y los que quieran aportar, los espero el próximo mes de mayo. Si este año estuvieron perronas las fiestas, el próximo año las vamos a dar con todo. Entonces, pues bueno, ahí andamos por delante y vamos a hacer grandes cosas para toda la gente que va a Santa Rita. Gracias a todos. ¿Algo que quieran aportar, decir?
Pancho, a ver, no, muchachas. Queremos que para si el viernes nos quieren ayudar a hacer tamales, nada más son muy poquitas las que estamos haciendo tamales. Ok. Para hacer tamales. Ayudantes, aquí ayudantes gente de Bakersfield que quieran apoyar, voluntarios para hacer tamales, ahí nos acomodamos, nada más díganos dónde van a hacerlos, en dónde. Con Álvaro, en punto, ¿a qué hora los quieres, Álvaro, a las cocinadas y cocineros el viernes, a qué horas? A la hora que puedan. ¿Desde de temprano o en la tarde? De la tarde, pero, podemos empezar, ahí con Álvaro, para no movernos, con Álvaro va a ser a las 5 de la tarde, quien guste, se comunica con Álvaro, no solo en aportación, mano de obra, sino también en los ingredientes. Económicamente, ¿verdad? Personas que quieran ayudar. Ayudar. Que miren, déjenles digo, fueron todo un éxito los tamales, tanto como lo del menudo, que fueron lo primero que se acabó. No creo que hayan hecho poquito, yo creo que hicieron suficientes, que arrasaron los tamales y el menudo. Entonces yo deseo que el próximo sábado pues hagamos un poquito más y vender, no le hace que nos queden para recalentado, más vale que sobren y no que falten. Ese día tenemos un evento un poquito más grande de magnitud, esperemos más gente, así es de que gracias a todas y a todos por foto. ¿Quieres ser más foto? ¿Sí? ¿Más menú? A ver, Prieto. Otra cosa, en los comentarios, si hay un mal, entre dos, mal no sé, una mala expresión, pedimos una disculpa, cuestión de la página que hay. Porque en vez por esos comentarios, lamentablemente a lo mejor la gente no puede, no quiere participar ya. Y eso en realidad no queremos, queremos que la gente siga participando y se siga uniendo al club, porque la mera verdad, Santa Rita puede más de lo que estamos demostrando. Santa Rita va para arriba y Santa Rita tiene que lucir la mera verdad. Como decíamos nosotros. Va para arriba y tenemos que estar arriba, la mera verdad. Que brille Santa Rita. Que brille Santa Rita y arriba Santa Rita. Ánimo. Gracias, muchachos. Gracias a todos, a todas. Infinitas gracias. Yo creo que no me acabaría de saludar a tantas y todos los que aportaron. ¿Algo que quieras decir tú? ¿Un saludo o algo? A ver, dime. Gracias por darme el gusto de todo esto que haces, Arno. Se te agradece. No hay palabras. Gracias. A ti, gracias por tomar mi decisión, mi palabra, tomarme en cuenta y juntos vamos a lograr algo. A Gallito Marín, Taco Los Marines, por apoyarnos, por estar aquí. Mil gracias a la gente de Susticacán, Zacatecas, de diferentes lugares que nos acompañaron. Mil gracias. Nosotros nos despedimos de aquí. Gracias y nos vemos en la próxima. Ánimo, viejones. Hacemos una invitación para el rodeo para el sábado, este sábado que viene, a toda la gente que nos acompañaron, ahí vamos a estar, a todos los charros de Santa Rita, Jerez, Zacatecas, que vayan a aportar un granito de arena. Hay números todavía disponibles para que vayan a colear, viejones, vámonos, recio. Hay números disponibles para los, hay números disponibles para el día que donde quieran los charros de Santa Rita. Para colear y para todo. El que quiera cooperar para la coleada de Jerez. Ánimo pues. Ánimo, Rafa, y échenle ganas de seguir adelante. O sea, donde yo sé que hay confianza. Oigan, pues ya son las 5:15 de la tarde en este momento. Venimos aquí con el jerry.com.mx. Les quiero decir, les quiero agradecer tanto. Estamos bien cansados en lo personal. Yo soy súper cansado, la verdad. Fue una bonita verbena y sobre todo, pues bueno, ahí están los resultados. Agradecemos infinitamente el día de mañana, pues a ver dónde nos amanece, pero nosotros vamos a ir a descansar a ver qué acontece. Quédese. Ah, sí, vamos a ver con, ¿sabe con quién me lleva? El jerry.com.mx. Saludos, Jerry. Vamos a ir al pool party. Al pool party. Gracias, vamos a ir a descansar. En serio, estoy desde lado, cansado, amanecido, crudo, todo tenemos, pero vamos para allá. Saludos. Sábado 14 de septiembre.
Sociocitar de la Baile. El lienzo charro, el poterito. Agarrones, saxofones. Privilegio norteño. Dime si en verdad no sientes nada. Diversidad norteña. La pena que me hace gana. Con canciones y guitarras. Vislumbre. Me estoy enamorando hoy de ti. Revolución del Bravo. La verdad que si estoy enamorado. En los Dianas Tamborazo Jerezano. Guapas reinitas premiando a los mejores coleadores. A beneficio de la comunidad de Santa Rita, Jerez, Zacatecas. Sábado 14 de septiembre. Gran coleadero de socios y tallada baile. 7700 Blackburn Street, Bakersfield, California. 93307. Gileras bienvenidas. Puertas abren a las 12 del mediodía. Evento 100%. Habrán tojitos mexicanos. $30 la entrada en puerta. Niños menores de 12 entran gratis. Para más info, al más 1-661-857-5787. Y más 1-661-303-7295.